Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. La decisión del gobierno nacional y departamental, en este caso también la inclusión de las personas con capacidades diferentes, y vamos a tomar como prioridad los casos más graves, o sea, las personas discapacitadas que no tienen la imposibilidad de valerse por ellos mismos, por ejemplo, que tienen impedimento en los miembros superiores, inferiores, que tienen dificultad para alimentarse, para bañarse, vestirse, o sea, que todas las cosas básicas que un ser humano puede hacer, que a ellos se le impide. Entonces, en esta primera etapa vamos a estar incluyendo a las personas discapacitadas graves, que sean los más severos. ¿Eso hasta cuándo va este censo? Comenzamos. Desde el día de mañana vamos a estar comenzando. El censo no tiene límite, es para todo el departamento. Nuestras prioridades son los lugares más pobres y vulnerables del departamento. ¿Qué son? Que son Mayor Otaño, López, San Rafael del Paraná, el Fondo de Alto Verá, San Pedro del Paraná, y también atender casos de Encarnación, pero hago la aclaración, los casos más severos vamos a tener la prioridad. ¿Qué necesitamos para incluirle a este tipo de población? Necesitamos un diagnóstico médico firmado por el médico del área, ¿verdad?, de acuerdo a su discapacidad, que le diagnostique qué tipo de discapacidad presenta la persona. Vamos a aplicarle una encuesta y una ficha social. Luego, todos esos documentos que nosotros como Secretaría de Acción Social estamos relevando, vamos a enviar a la Secretaría Nacional de Discapacitados, que es la CENADIS. Creo que la CENADIS tiene la central está en Asunción, entonces se trabaja vía todo centralizado todavía hasta el momento, hasta que contemos con una descentralización. El gobierno nacional va a tener presupuesto para 4.000 beneficiarios a nivel país. Por eso, porque tenemos un promedio, ¿verdad?, justo, entonces por eso se va a atender los casos más graves. Para empezar. Nos encantaría llegar, por supuesto, no desmeritamos las capacidades diferentes, ¿verdad? Hay casos y casos, pero en este caso vamos a estar atendiendo a los más severos. Creo que es bueno que inicie este proceso. Sí, sí. Nunca se hizo. Sí, y acá en la gobernación destacamos que contamos con el apoyo del señor gobernador, el doctor Luis Nighty, que invierte mucho por las cuestiones sociales a nivel departamental, que se siente la presencia del Estado. Todo lo que traemos nosotros a nivel de central, más el trabajo articulado con la gobernación de Itapúa, estamos llegando a esos lugares más lejos del departamento. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.